Más deliciosa variedad de mariscos los encuentra aquí, en 200 millas, no 200 millas de acá, sino restaurante 200 millas. Un cómodo ambiente y excelente servicio, conchas asadas, como le gusta a Pachu, a la parmesana, langostinos, a la plancha, majarisco, piqueos y muchas más delicias te esperan en Urdesa. Víctor Emilio Astrada y Costanera Esquina. Gracias por traernos esto, disfrutando acá de este momento. Ustedes que vinieron de afuera, de Quito quiero decir, y ven, ven esto como diciendo, ¿estos tipos están locos? No, así mismo, es un día normal con el trabajo, sí, solo para completar. Queremos mandar un saludo a todo el sindicato de doñas que nos están viendo, también a la Quinto Sociales, al Quinto Manu, Sociales, que seguramente la, está viendo nuestro... están viendo ahí al Manu, al José Andrés, que se va a casar con Miñaña. ¿Cuántos años? Se va a casar con Miñaña el domingo. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tenemos 32. 32. Sí. ¿Y cuánto hace que trabajan juntos? 10 años. 10 años. Empezamos en la radio, empezamos en haciendo un proyecto en la universidad. Él es psicólogo clínico, sí. Yo soy psicólogo. ¿Nunca? Sí, tuvimos una empresa. Para servirte. De gestión. Por eso, si quieren consultar organizacional. Para el sueldo. Después me la atienden a Ana. Ya que dimos clases. Casos, sí, casos, claro. Perdidos, hace casos tres perdidos. Meses y la estoy volviendo loca. No, casos perdidos no atendemos. Casos perdidos. A menos que tenga plata, pues la atendemos aquí. No, 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 pero. Pero dimos clases en Aneta, dimos clases pero de psicología. Ahora no hacen psicología, ahora se dedican específicamente. Hasta que nos decidimos. A la producción con Yamingo Films. Producimos audiovisualmente. ¿Vos tenés cara de humorista español? ¿Te lo has dicho? ¿De las cartas? No, de esas películas españolas, ¿viste? De humor. ¿Como Torrente? Claro, como Torrente, sí. Una cosa así. El brazo tonto de la ley. Por lo gordo, pero... A un árabe. A ese dos shawarma. Porque dos, le... Tenemos yo también, mi nombre es árabe también, entonces. No tenemos sabio. Ahí tenés tu micrófono. Dos shawarma, dos pipas frutilla. Te va a traducir él. Porque él habla también. Él habla a la vez, sí. Está yo hablo, no. Jale su machete bien. A difícil a Bilhela. Lupe. Está dispuesto a pelear, sí. Que, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Para eso vino. Lupe, ¿usted también está dispuesto a pelear? Sí, no hay problema. Claro que sí. Yo defiendo el programa y defiendo la ganga, claro que sí. Sí, sí. Macano. En tu documento no dice Macano. ¿Sí dice Macano? Claro que sí, Pablo. ¿Qué, maestro? ¿Qué? No, no importa, está bien. No debe decir Macano. Es como los luchadores, no, no, está el personaje. Me gusta esto de que en realidad... todos tenemos un nombre que usamos, por ejemplo, Pachu, que se llama José María, ¿no? Y Pachu no figura en el documento. No, pero el mío no, sí, el... todo el mundo me dice, te llamo Yalal, yo sí. Ah. Pero en serio, me llamo Yalal, así me llamo Yalal. Yalal significa gloria en árabe, así que doña Glorita para todos. Igual, ustedes, yo no creo, por ejemplo, que saca el bollo, el saca tanque el del amor, diga el tanque del amor Fernández en el documento. Yo no creo que sea así. Cada uno tiene su nombre y lo usan de esa manera. Claro, claro. ¿Vos cuánto hace que estás dedicado a esto, al reggaetón y a la música? ¿Cuántos años? Ya son 10 años ya de estar en la música. Aproximadamente, ¿no? Pero 5 de haberme conocido internacionalmente con la firma de Panama Music, que fue la que me dio a conocer internacionalmente. Claro. Tenés una vida como, o sea, vas al súper como yo que voy acá enfrente a comprar milanesa, o sea, siempre con ese, siempre con tu look de sí. Siempre se mantiene el look reggaetón, ¿no? A veces lo hago, a veces no, porque sí, tú sabes que a veces como que un poquito a la luz, o sea, a la luz pública ya se súper, ya sabe eso. La gente, digo, igual la gente es la que le da de comer a uno. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero de verdad que a veces hay que ponerse su gorrita, su cosa, sí. ¿Tú me entiendes? Pero se saca las gafas y nadie la reconoce. ¿No? Se saca las gafas y está. Me quito las gafas, me pongo una gorra, claro, y ya no. Y él se saca nada. Esta ropa y está, va desnudo. Nadie lo reconoce desnudo. Cuando va al súper. Bueno, Macano, ¿vamos a cantar? Bueno, claro que sí, voy a interpretarle. Vamos, no, al medio. El tema, No Me Dejes Solo, que es el nuevo tema que ya está.